Inglés needs no introduction. It's the most well-known retailer in Spain. It manages around 10 million different items in a vast catalog. Each product can be promoted in some way. Every promotion needs to be tracked and managed. And with 24 sales channels, this needs to be done in real time. It's a massive challenge, as you can imagine, but one to which they believe they have the solution. To explain us how they do it, we have with us Juan Carlos Mondejar, Business Solution Manager, and Miguel Ángel París, Arquitecto, Software Architect at El Corte Inglés. Welcome, bienvenidos. Miguel Ángel and Carlos, here they are. How are you guys? ¿Cómo estáis? Estamos bien, gracias. Yeah, I believe, creo que no van a hacer su presentación en español. Yo os he presentado en inglés, puesto que esto es una conferencia en inglés para todo el mundo. Como veis, el español lo hago muchísimo mejor, así que no tengo ningún problema. Recordar, I'm going to remind the audience, you can send your questions both in English or in Spanish. Podéis preguntar en inglés y en español. Yo se las enviaré a ellos en el idioma que venga, lo traduciré, lo que haga falta. Aquí lo tenemos todo pensado. Así que, Miguel Ángel, Carlos, cuando estéis listos, estamos deseando escucharos. Gracias. Bien, pues, gracias, Elena, por la introducción. Buenas tardes, noches a todos. Y agradecer también, en primer lugar, a la organización la oportunidad que nos brinda de compartir con los asistentes nuestra experiencia en este campo. Bueno, estamos aquí Miguel Ángel París, que forma parte del Centro de Ingeniería de Software. Es el arquitecto y responsable, entre otras muchas cosas, del equipo técnico que da cobertura al sistema promocional corporativo. Y yo soy Juan Carlos Mondejar, de la Oficina de Proyectos, responsable del producto promocional, del sistema promocional, que es como denominamos el enfoque que le hemos dado a todo el ecosistema de sistemas alrededor del sistema promocional. Vamos a empezar con la agenda. En principio, esto es un poco la agenda de lo que vamos a ir viendo. Bueno, poneros un poco en contexto y volumetría que para contextualizar el escenario en que se produce nuestro negocio y nuestro aterrizaje en el mundo de las bases de datos grafos y en general y en Neo4j en particular. Vamos a acercarnos un poco a contados porque la necesidad de negocio que nos llevó o que nos obligó a buscar soluciones para diferentes problemas que teníamos en la compañía. Os contaremos un poco las fases iniciales del proyecto inicial de Neo4j y un pequeño resumen del enfoque organizativo que le dimos al proyecto. A partir de aquí, Miguel Ángel nos contará, nos centrará en el problema que intentábamos resolver. Nos mostrará la arquitectura de la solución, tanto la que teníamos, el legacy que teníamos, la arquitectura previa de la que partíamos y la nueva arquitectura que hemos montado alrededor de este producto. Y os presentaremos los resultados obtenidos, así como unas mediciones sobre cuantificadas, datos cuantitativos, para que veáis un poco los resultados que hemos tenido con la utilización del Neo4j para solucionar esta problemática. Además, os contaremos un poco, una vez que ya hemos finalizado las primeras fases de nuestro proyecto, pues dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, es decir, dónde hemos empezado a ver que podemos ir ampliando el uso de esta tecnología. Os contaremos un resumen final de nuestras experiencias y a partir de aquí las dudas y preguntas que puedan surgir. Bueno, como ha dicho Elena, El Corte Inglés, no me voy a extender mucho en la presentación del Corte Inglés. Los datos que veis aquí, pues es un poco la cifra de negocio que se mueve para que veamos un poco la volumetría en que estamos, el número de empleados. Y empezamos aquí a contar a partir de las cosas que ya nos empiezan a afectar al problema que luego vamos a ver. Es decir, El Corte Inglés maneja un catálogo de unos 10 millones de referencias y tiene unos 900 centros, sobre todo en el sector del retail, centrados, que son
parte de los baremos que tenemos que utilizar para dar solución al problema que tenemos que ver. Como nos vamos a centrar en promociones y vamos a hablar del tema promocional, pues bueno, el Corte Inglés, ya es conocido por todos, tiene un volumen de promociones grande, son alrededor de unas 6.700 por ejercicio, que se componen, lo que nos lleva a tener unas 4.500 acciones vigentes cada día. Es decir, cada día en el Corte Inglés, de diferentes tamaños, de diferentes volúmenes, tenemos 4.500 acciones promocionales que están dando beneficios a nuestros clientes. Estas acciones se componen de una serie de referencias que en algún momento, en promociones muy puntuales, llegan a representar cerca de 2 millones de referencias afectadas por una misma promoción. Nos lleva, y ya vamos centrando un poco más, bajando el zoom hacia donde vamos a ir al problema, esto nos lleva a mover diariamente unos 150 millones de referencias alrededor del mundo promocional. Es decir, todos los artículos que están en una promoción, pues nos obligan a mover volúmenes cercanos a los 150 millones. Esto, si queremos historificarlo, nos llevaría a que tendríamos más de 1.000 millones de filas en el histórico. Aquí he puesto el histórico de 5 meses y nos obliga a trabajar en algún momento con ficheros de más de 8 millones de filas y de más de 1 giga por cada uno de los ficheros. Estos datos, quedádoslo, esto es lo que vamos a ver luego y están en el origen del problema que teníamos que resolver y por el que empezamos a buscar algún tipo de tecnología que nos permitiera hacerlo. ¿Dónde está el origen del problema? Los sistemas operacionales de promociones definen a unos niveles muy altos de la jerarquía de mercancía. El problema que vamos a atacar es lo que nosotros llamamos explosionado, en otros sitios se conoce como aplanado, el flattener, y lo que obliga a esto es que cuando estamos definiendo promociones, estamos en un nivel muy alto de definición para facilitar la definición, para evitarnos que tengamos problemas y que sea relativamente sencillo trabajar en esas definiciones y seamos ágiles ante cambios, lo que estamos haciendo es trabajar a niveles altos de la jerarquía promocional, a nivel, no a nivel referencia, sino a niveles de familias, a niveles de departamentos. Eso permite unas definiciones rápidas, ágiles, pero que luego es necesario aplanar, extender a nivel referencia. ¿Para qué? Para que los frontales, en este caso he puesto aquí algunos de los frontales que pueden usar o son consumidores o clientes de esta necesidad, bien sean los frontales web, bien sean los frontales de BI o de inteligencia de clientes, pues puedan mover y presentar los datos con fluidez y con bastante facilidad. ¿Vale? Toda la agilidad que necesitamos, que tenemos que tener en el canal web, pues tenemos que, entre comillas, por darle un nombre, precocinarlo para que luego los buscadores, las páginas del listado de productos enseñen estos datos de forma rápida, ágil, cuando te estás teniendo millones de peticiones o decenas de miles de peticiones por segundo. ¿Cómo lo teníamos resuelto? Pues como podéis comprender, todo esto nos obligaba a tener un proceso batch pesado, complejo y que, era muy difícil de mover todos los ficheros. O sea, el trabajar con grandes ficheros nos obligaba a mover grandes volúmenes de información que hacían que no fuéramos ágiles ante cambios y que además no fuéramos muy evolucionables de cara a poder escalar esta solución, a afrontar el reto de nuevas necesidades de la compañía. Y además nos tenía en un sistema que lo teníamos aislado, que no era muy partícipe del resto del flujo promocional. Entonces, por eso, digamos que el Neo llegó a nuestra compañía un poco buscando solución a esta necesidad en concreto.
teníamos un problema concreto que queríamos resolver, que necesitaba mucho volumen, lo contará ahora Miguel Ángel en más detalle, y entonces planteamos un proceso, un proyecto en varias fases. En una primera fase, planteamos lo que llamábamos una carga full, con un explosionado full, que lo que intentaba era reproducir exactamente el modelo que teníamos hasta ese momento, para no afectar a los consumidores y que el cambio y la introducción de la tecnología fuera lo más sencillo posible en la compañía. Lo que intentamos desde el primer momento fue, o en nuestra primera fase, reproducir y dar la misma solución que teníamos hasta ese momento. Entonces, después ya planteamos una segunda fase dentro de este proyecto en el que lo que íbamos a intentar es empezar a hacer lo que llamamos la carga incremental. La carga incremental es el proceso por el cual ingestamos los datos desde los sistemas corporativos, la codificación y precios de la compañía, sistemas donde está el branding de la compañía. Todos esos procesos, en vez de hacer un primer explosionado completo de todo ese volumen que hemos comentado antes, de 10 millones de filas, de más de 10 millones de artículos, pues en Neo, en la primera fase lo reproducíamos entero y lo hacíamos todos los días. En una segunda fase lo que pasamos a hacerlo fue de manera incremental, según se producían los cambios. La tercera fase del proyecto fue empezar a dotar al sistema de explosionado y al Neo de una API de servicios para, de alguna manera, poder explotar sus datos y hacer uso de los datos que empezábamos a tener dentro del Neo4j. Para pasar ya en una cuarta fase al explosionado incremental, que es donde era el punto donde realmente queríamos ir. Es decir, en vez de funcionar a base de grandes volúmenes de información, millones de datos y de filas moviéndose continuamente por las redes, pues nos fuimos a un modelo en el que lo que queríamos es que los cambios se trasladaran a los consumidores de forma inmediata, según se produce, para acercarnos lo más posible al real time. Teníamos una nueva fase, que era la quinta fase para solucionar el tema del explosionado y la parte de histórico y futuro. Esto es, hay algunos de los consumidores que lo que necesitan es en los datos de las promociones, no a día actual, sino a día anterior o a futuro, como puede ser el caso del etiquetado, en el que lo que pretendemos es etiquetar lo que va a entrar en promoción en los próximos días. Y finalmente teníamos la última fase, que era la de incorporar nuevas tipologías que teníamos ahí en vuelo, pues incorporarlas al sistema que estábamos montando con el Neo4j. Este era el proyecto inicial y ahora Miguel Ángel pues comenzará a contaros un poco más en detalle cómo ha sido la arquitectura y cómo ha sido el desarrollo del proyecto. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo lo que voy a comentaros ahora es, desde el punto de vista técnico del proyecto, principalmente cuál era el problema a resolver y la arquitectura que hemos definido para resolver ese problema. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es centrarnos en tres puntos, Juan Carlos, en tres puntos importantes que son parte del problema a resolver desde el punto de vista técnico, ¿vale? El principal es, como ya ha comentado Juan Carlos, la volumetría. Es un problema que siempre ha estado presente en nuestra empresa, debido principalmente a la diversidad y amplitud de nuestro catálogo. Uno de los principios corporativos es ofrecer a nuestros clientes una muy amplia oferta de artículos. La volumetría de nuestro negocio siempre ha supuesto un hándicap en la resolución de todos nuestros problemas a nivel técnico, ¿vale? Y ha provocado que productos que han funcionado en otras empresas de nuestro sector, pues no funcionasen en el nuestro. Llevamos también varios años en que la política promocional ha cambiado. Hemos pasado de un modelo donde las promociones se aplicaban en fechas fijas durante el año, con una importante separación del tiempo entre ellas, a un modelo donde se están intercalando nuevas fechas y nuevos escenarios de forma creciente. Estos nuevos modelos o estos escenarios lo que han provocado es solapar periodos unos con otros,
lo que ha incrementado la cantidad y la volatilidad de las promociones que está ofreciendo el Corte Inglés. Adicionalmente a este problema, nos encontramos actualizando constantemente nuestras mecánicas de cálculo. Incluimos nuevas variables, nuevas dimensiones de cálculo, últimamente el cliente. Este incremento de variables obviamente penaliza de manera directa cualquier motor de cálculo que hemos estado analizando. Y por eso es muy importante para nosotros tener una solución que tenga en cuenta pues este posible incremento en estos atributos. Finalmente, también destacar que la reducción del tiempo de transición de las promociones o la reducción del tiempo para tener disponible la información nos está obligando a adaptar a nuestros sistemas a escenarios de servicio de 24/7. Todos sabemos que el reciente aumento de la venta online ha supuesto pues tener que adaptarnos a reducir al mínimo los tiempos de proceso batch nocturno y tener muchísima más agilidad para tener disponible la información, para ofrecérsela a todos los canales sin tener que esperar a procesarla por la noche. En la siguiente diapositiva podemos ver que para realizar el explosionado, en la solución que tenemos actualmente, tenemos tenemos más de 30 imágenes como las que se están mostrando, donde hemos tenido que crear un extenso sistema en COBOL y DB2. Hay más de 50 procesos, varias bases de datos involucradas, multitud de tablas, multitud de ficheros intermedios. El crecimiento de la volumetría que os estaba comentando ha provocado que este sistema, en otro tiempo que daba unos tiempos aceptables, ahora estamos en 6 horas de media de procesamiento. También estamos sujetos a tener una dependencia de estos procesos batch. Hay unos que generan la información tanto de actualización de cambios de catálogo como actualización de cambios en nuestras promociones y nos obliga actualmente a realizar dos ejecuciones en el día. La primera de ellas es la que tenemos que tener disponible para tener la información a última hora del día, a las 12 de la noche, cuando se produce el cambio, y la segunda ejecución ya se recoge los cambios de ese día, pero no estará disponible esa información hasta primera hora de la mañana. Además, en una situación como esta, cualquier error nos provocaba que no fuese posible volver a procesar y tener la información corregida durante ese día. Estaba claro que teníamos que buscar una alternativa. Al final, esta alternativa nos tenía que permitir resolver estos puntos, fuese una solución de futuro y nos permitiese incorporar nuevos requerimientos, como comentaba Juan Carlos, que habíamos dejado en stand-by. Vale, empezamos a revisar soluciones. ¿Vale? Una solución de aplanamiento de la información. Este nos permitía accesos más rápidos, pero en contrapartida incluía nuevos procesos para realizar el aplanamiento. Este sistema realmente ya lo tenemos implementado para solucionar cálculos en tiempo real, por lo que las limitaciones que tenemos con este proceso son conocidas por nosotros y queríamos explorar nuevas soluciones. Otra opción que estuvimos viendo es la generación de punteros con la información mínima. En realidad era realizar el aplanamiento, pero sin tener que hacer el cálculo completo de la información, sino solo de una parte para mejorar los accesos que tendríamos a esa información. También sabemos que nos obligaría a tener procesos y mantener esos punteros. Hicimos también una prueba de concepto con bases de datos que trabajaban con la información en memoria. De esta forma, nos olvidábamos de todo este tema del aplanamiento y podíamos realizar el explosionado en tiempo real. Teníamos que preparar la información para almacenarla en la base de datos y luego volver a explotarla con cruces join o similares parecidos a sentencias SQL. La verdad que este escenario funcionó muy bien hasta que se aumentó la volumetría y la complejidad de las relaciones, momentos en que los tiempos empezaron a crecer por encima de lo que necesitábamos. Otro punto que nos convencía de la solución es que la lógica de cálculo la teníamos que realizar al obtener la información, lo que suponía un impedimento para incluir nuevos requisitos de forma sencilla. En la imagen de la arquitectura podemos ver que la solución basada en grafos tiene como motor central
lo que es Neo4j. En esta solución lo que nos llamó la atención fue que la aproximación era completamente diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora, al no basarse en bases de datos relacionales o tener que hacer aplanamiento de la información. Lo primero que hicimos con ello fue una prueba de concepto, para ver posibilidades. Nuestro objetivo es, metimos información de catálogo, muchísima más de la que podríamos manejar, promociones en crudo de la misma manera y intentamos hacer esos cruces y hacer el explosionado. La verdad que los tiempos de proceso de cálculo fueron de escasos minutos, con lo cual la solución fue bastante esperanzadora. También hicimos alguna prueba donde estuvimos probando cestas de pedidos de clientes de gran número de artículos para ver qué promociones había que aplicarlas. Y la verdad que aquí también el resultado también fue sorprendente. Obteníamos tiempos inferiores a un segundo. Con estos datos decidimos pues ir por esta solución, ¿no? Lo primero que hicimos es plantear un punto de partida para aislar la solución en una región de la nube. El objetivo era poder modificar la arquitectura, las máquinas, los procesos, cualquier necesidad que tuviéramos para adaptarnos a tener estos tiempos de procesamiento tan exigentes que estábamos buscando. También uno de los objetivos que teníamos, una de las ventajas que teníamos, era permitir realizar mediciones de consumos de forma fácil. La arquitectura del motor de explosionado, la zona central de la imagen, donde se pueden ver la base de datos Neo4j rodeada de una serie de elementos, la hemos creado en dos capas. La primera capa son un grupo de agentes Java con distintos roles que se encargan de la preparación de la información para su ingesta en la Neo4j y la obtención de información calculada del grafo para su envío a los distintos consumidores en formatos de ficheros, eventos, mensajes. Para la comunicación de estos agentes y su control, nos hemos basado en una solución de mensajería. Lo que intercambian los agentes son mensajes de control. La segunda capa son los plugins de Java, que se ha añadido a la Neo4j para realizar la creación del grafo, su mantenimiento y realizar los cálculos sobre el grafo, lo que sería el explosionado. Esta capa es la que trabaja directamente con las bases de datos y además se comunica con los agentes Java para realizar el procesamiento final. Para poder aplicar esta arquitectura, pues teníamos varios retos. El primero, pues la información la teníamos on-premise y teníamos que moverla a un sitio cercano a la base de datos. Decidimos replicar la información con una herramienta de captura de datos en origen. Esta generaba una réplica que estaría disponible prácticamente en tiempo real para que esa información pudiese ser ingestada por esa primera capa en el grafo. Segundo, teníamos que mover la información una vez recalculada, una vez calculada, el explosionado, para que esté disponible en los sistemas que lo necesitaban. Definimos dos maneras de compartir la información. A través de ficheros, con la información completa para aquellos sistemas que actualmente ya estaban consumiendo de nuestro sistema legacy y no podrían adaptarse a la segunda opción, que es enviar esta información en tópico Kafka de una forma incremental en tiempo casi real. También necesitamos disponer de un registro de cambios para poder aplicarlos en tiempo real en el grafo. Este registro lo hemos obtenido de los movimientos que detecta la herramienta de captura de cambios. A partir de este registro, lo que podemos aplicar los cambios al grafo de cada movimiento que se produce en la base de datos orígenes prácticamente en tiempo real. Esto quiere decir que la información del grafo la tenemos actualizada en todo momento. Y finalmente, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos aquí era validar que la información que se estaba generando era correcta, era igual que la que se estaba exponiendo ahora mismo, para intentar impactar lo menos posible en el resto de los sistemas que estaban actualmente consumiendo toda esa información. Para esto, pues, se crearon una serie de procesos ad hoc dedicados al proyecto para que realizar comparativas de los ficheros que se generaban en cada uno de los entornos y validar de esta manera todos los casos que se producían. En la siguiente imagen podemos ver uno de los éxitos que consideramos del proyecto, que es el diseño y la creación del grafo. Con respecto al grafo, estuvimos analizando cuál es la mejor manera para definir la estructura jerárquica y de relación del modelo. Vimos que era importante diseñar el grafo orientado a cómo se va a cargar
y cómo se va a obtener la información. Otro de los requisitos que teníamos que cubrir era que fuésemos capaces de ampliar la jerarquía y las dimensiones, incluyendo nuevos nodos, y poder ampliar las relaciones de los nodos que se habían creado o de los que ya existían. También estuvimos viendo que esto lo que nos provocaba es que en las nuevas fases del proyecto teníamos que revisar nuestro modelo para ver si era tan efectivo con los nuevos nodos y las nuevas relaciones como lo era anteriormente. Durante todas estas pruebas y escenarios de regresión, la conclusión a la que llegamos es que la definición que teníamos encajaba de forma natural en lo que nos permite hacer esta tecnología. ¿Esto qué significa? Significa que los resultados que estábamos obteniendo eran sólidos y nos daban la tranquilidad de que la solución nos iba a permitir evolucionar sin problemas. Una ventaja nativa de esta tecnología es que el cálculo de promociones lo hacemos en dos partes diferenciadas en el tiempo. La primera parte es la creación y el mantenimiento del grafo. Es necesario aplicar parte de la lógica para generar los nodos y sus relaciones. De este modo, se realiza de forma natural parte de la operación necesaria para el resultado completo. La segunda parte es la extracción del resultado a partir del modelo. Es un proceso que se realiza de forma muy ágil y nos permite conseguir la mejora en tiempos que hemos estado comentando anteriormente. Esto nos puede llevar a la siguiente imagen, donde podemos ver que los resultados obtenidos, pues al final es que cuando íbamos avanzando en el proyecto, estuvimos explorando tener un motor único de cálculo que nos permitiera unificar el cálculo de las operaciones relacionadas. De esta manera, tendríamos todas las ventajas de tener un punto único para todos los sistemas, lo que nos ayudaría en la aplicación de la omnicanalidad y la evolución de nuestro sistema promocional. Otro punto sería el conocimiento explícito. Al disponer el grafo creado, la información de la promoción se encuentra definida de manera explícita. Tener de esta forma la información nos permite analizarla y entender de una forma más simple y rápida la situación que tenemos en un punto determinado de nuestro sistema promocional. También nos permitirá que el conocimiento se encuentre centralizado en un único punto y no distribuido como está actualmente entre los distintos procesos que componen todo este ecosistema. Esta información recoge parte de nuestro conocimiento y de la lógica para la aplicación de las promociones con respecto al catálogo, su jerarquía, sus atributos y las variables de definición promocional. Otro punto importante es que nos permitía ir a una tecnología uniforme. Sustituíamos los procesos actualmente del entorno legacy, de aquel entorno que habíamos creado, unificando la tecnología del sistema promocional. Y simplifica, obviamente, el mantenimiento y la evolución del propio sistema. Ahora todo nuestro sistema está basado en diferentes procesos de tecnología distribuida. Otro punto es la simplificación de los procesos. Como os he comentado, teníamos pues, más de 100 procesos. Estos son decenas de procesos, ¿vale? Y hemos llegado a bajar esto a menos de una decena, ¿vale? Me parece que son 7 los procesos que tenemos. También hemos pasado de cerca de un centenar de tablas a menos de decenas de ficheros finales y 2 tópicos Kafka. Otro de los puntos que tiene nuestra empresa es la racionalización de la utilización del sistema HOS del ZOS, especialmente para aquellos procesos que migrar a otra tecnología sea una mejora de la situación actual. Con esta solución que hemos implementado, hemos conseguido dar un gran paso en esta tarea. Y finalmente, algo que hemos obtenido, pues, básicamente de la arquitectura en cloud, es, al haber agrupado los procesos en la nube, pues podemos hacer un seguimiento de los costes de este proceso de un modo directo. Uno de los siguientes puntos que tendremos que abordar es un estudio de costes para optimizar los consumos de esta plataforma. La siguiente diapositiva. Vale. Pues aquí, a partir de todo, gracias, Miguel. Nada. A partir de todo lo que nos ha ido contando y todo el proceso montado y toda la arquitectura, pues aquí os estamos presentando un poco con datos reales, cuál es exactamente la diferencia o qué fue el beneficio que nos aportó la utilización de esta nueva tecnología. En el primero, cuando veis el tema de reducir tiempos de proceso,
aquí estamos comparando exactamente lo mismo que teníamos con la tecnología antigua, con toda la parte legacy que nos ha contado Miguel Ángel. Entonces, pasamos de un proceso, todas esas diapositivas que hemos puesto al principio, de un proceso que nos duraba 6 horas, pasamos a explosionar en 45 minutos. Esta fue la primera medición que hicimos para ver si realmente la utilización de Neo nos aportaba un valor añadido y nos ayudaba a tomar la decisión de seguir adelante en la implementación de Neo. Lo primero que quisimos hacer es reproducir exactamente lo que teníamos. Y en esa comparativa, pues eso es lo que sale de diferencia. Como comentaba Miguel Ángel, evidentemente, además de esa reducción de tiempo, que ya era suficiente y que ya nos valía, ya nos daba valor añadido, pues nos llevamos toda una reducción de los procesos. Como ha dicho, pues evidentemente ahí pone más de 50 procesos, pero realmente estábamos en un montón de procesos y lo hemos dejado reducido a los 7 procesos que veis ahí. Se redujo también la volumetría final, es decir, los productos que estábamos entregando a nuestros consumidores, pues eran más de 20 ficheros, hechos, digamos, de forma particular para cada uno de los consumidores, y ese producto final que entrega este modelo explosionado se ha quedado reducido a 2 topics de Kafka. La volumetría intermedia fue otro punto donde realmente ganamos, es decir, para conseguir el resultado que teníamos inicialmente, aparte de todo lo que generábamos como producto final, era necesario en el punto intermedio y en los procesos intermedios estar generando más de 100 tablas, ficheros, distintos artefactos para conseguir los resultados. En la parte de Neo hemos puesto que no aplica porque, en principio, el proceso de Neo va de una forma mucho más directa. Hasta aquí era la sustitución del legacy que teníamos. ¿Qué es lo que hemos ganado adicionalmente con la implementación? Pues nos ha permitido implementar algo que no nos lo permitía con la tecnología que teníamos, que era el explosionado en incremental. Es decir, ir explosionando según se van produciendo y acercarnos lo más posible al real time. Evidentemente, con el legacy era imposible pensar en ese tipo de proceso. Y luego, una cosa que hemos reflejado aquí por hacerlo, en la primera fase del proyecto, si recordáis, se producía una carga, llamábamos full, hacíamos una carga full de toda la base de datos Neo para luego realizar el explosionado completo. Y aquí, digamos, hemos mantenido esa carga full, ¿vale?, que realmente tarda 15 minutos. ¿Qué es lo que significa esto? Somos capaces de coger los sistemas, coger el origen del dato, lo que es nuestra codificación, y reproducirlo en el modelo de Neo en 15 minutos, con la volumetría que inicialmente os estábamos contando, pues de cerca de 10 millones de artículos, con toda esa volumetría que contábamos. Vale, a partir de aquí nos surgieron nuevos retos. Es decir, una vez que ya habíamos implementado esa primera fase o esa primera parte inicial del proyecto, pues nos dimos cuenta que éramos capaces de abordar mucho más y que la utilización de Neo en la compañía podía ir más allá. Entonces empezamos a, aquí hemos intentado reproducir un poco lo que sería el roadmap de una empresa de retail avanzando en estas tecnologías. Digamos que la fase que hemos, son dos vistas de la misma expresión. Por un lado estaría la parte de qué productos o qué elementos tenemos que ir introduciendo en el Neo, y por la parte del cuadradito que veis aquí, este roadmap, lo que implica son los diferentes resultados que vamos a ir obteniendo según vayamos implementando nuevas cosas y metiendo nuevos productos en el Neo. Al final, la fase esta que hemos estado haciendo, pues de alguna manera lo que hemos estado es incluyendo en Neo todo el tema de la jerarquía de productos, hemos haciendo la carga del catálogo de las promociones, ¿vale? Y hemos resuelto un poco la parte del brand data, de tener también todo el tema de marca y todo eso incluido, pero se nos ha abierto el camino, porque realmente cuando empezamos a trabajar en el proyecto, pues enseguida vimos que cuando, casi sin darnos cuenta, pero habíamos casi incorporado todo el
la codificación y todo el catálogo de la compañía lo teníamos introducido en el NEO, con lo cual nos empezamos a plantear el atacar temas de pricing y el tema de la documentación promocional, que es otro de los puntos que es en lo que estamos ahora mismo y ya las contaré después. Entonces, bueno, si os dais cuenta, estos son las mismas fases que teníamos en el proyecto original, solamente la hemos puesto aquí para representar una cosa. Si veis en la parte de explosionado histórico y futuro, está puesto de una forma en verde, está puesto de diferente color, porque fue curioso y queríamos resaltarlo. Esto era como habíamos planteado el proyecto. Realmente esa fase se nos cayó del proyecto cuando empezamos a hacerlo porque la conseguimos de forma natural. Según íbamos implantando NEO, nosotros habíamos planteado estas fases atendiendo al esquema tradicional o tal como lo veíamos desde nuestra óptica, pero al implantar NEO lo que ocurrió es que por la misma configuración de NEO, al tener los atributos en la relación y todo esto, pues lo que ocurrió es que según íbamos implantando las distintas fases, pues conseguimos hacer esa fase del explosionado histórico y el explosionado futuro, lo hicimos de saque. Lo único que no llegamos en ese momento a explotarlo como tal. Entonces, lo que hemos hecho es nuestra primera fase para terminar de alguna manera el ciclo inicial del proyecto. Y en qué estamos ahora mismo, cuáles son las iniciativas para seguir engordando, digamos, la funcionalidad que tenemos sobre la base de datos grafos. Pues estamos trabajando en toda la parte de documentación promocional, es una de las necesidades prioritarias, el cómo le contamos a las promociones a nuestros clientes, y esto va muy ligado a la presentación en los frontales. Estamos trabajando en ampliar esos servicios que habíamos construido en la fase 3 del proyecto inicial, una API de servicios con servicios de bajo nivel y sencillos, pues seguir incrementándolo. ¿Para qué? Pues sobre todo para poder ir integrando con la plataforma de comercio y para que el motor promocional de la compañía empecemos a desviarlo y lo podamos usar basándose en Neo4j como el motor de el motor de datos de nuestro propio motor promocional. Y luego la última línea en la que estamos un poco empezando a investigar es el incorporar. Hasta ahora Neo lo hemos tenido como una cosa aparte del sistema que va en paralelo, que se nutre de lo que bebe del resto de sistemas, y él se encarga de una parte. Y lo que estamos empezando a probar es un poco incorporar a Neo a la parte operacional de todo el movimiento promocional, que sea Neo4j la base de datos que directamente reciba los datos, no ya mediante procesos intermedios, sino que los reciba directamente de los propios frontales que se encargan de la definición de promociones, y alimentamos el NEO de forma directa. Vale. Y ya para terminar, porque ya también todos tendremos ganas de ir terminando, de aguantar este rollo que os estamos soltando, pues un poco cuáles son nuestras recomendaciones o nuestras experiencias. Tenemos claro que el mundo del grafo ha cubierto ampliamente nuestras expectativas. ¿Perdón? Que sí, que estoy completamente de acuerdo. Vale, perdón. Si hay algo en lo que yo creo, Miguel, que podamos destacar, es sobre todo la agilidad que presenta cuando nos encontramos en ante cargas, y es una agilidad y una rapidez bastante, bastante significativa. ¿Vale? Y luego dos lecciones que hemos aprendido. Como todo en esta vida, a veces, bueno, pues te vas aprendiendo y vas rodando, y es cuando te das cuenta de cosas. Es muy importante. El cambio es de mentalidad, de filosofía respecto a, sobre todo, gente que veníamos mucho del mundo relacional. Pues hay que entender la filosofía de grafos, y es muy importante entenderla, porque si no, corremos el riesgo de presentar temas o de plantear las cosas de forma muy a la tradicional. Entonces, es necesario entender la filosofía. Esto parece de perogrullo, pero son las dos cosas que deberíamos tener en cuenta siempre en todo proyecto. Y luego, comenzar por problemas muy concretos y limitados en el alcance. No meternos en grandes proyectos a la hora de implementar el NEO de saque, salvo que tengamos a alguien que te dirija y sí que cumpla el primer requisito.
bueno, porque se va aprendiendo sobre la marcha y los planteamientos iniciales pues a veces se van cambiando según vas aprendiendo y profundizando en el conocimiento de la herramienta. Miguel, no sé si tienes algo más que añadir. No, yo únicamente hacer hincapié en el tema de que la filosofía de grafo lo que nos ha permitido es descomponer, digamos, un problema que teníamos en dos situaciones, que es pues, esa generación del grafo, ese diseño del grafo, y el poder hacer luego, en una segunda parte, el explosionado. Con la tecnología que estamos utilizando, los tiempos son rapidísimos. O sea que, y nos ha permitido sustituir pues, el legacy, que bueno, el COBOL y el DB2, pues ya sabéis que técnicamente pues también son procesos de alto rendimiento. Y bueno, abrimos ya aquí. Aquí estamos. Aquí estamos, Miguel Ángel, Juan Carlos. Bueno, vosotros diréis que nos habéis soltado un rollo, pero hay un montón de preguntas, o sea que interesa. Ay, bueno. Te lo digo porque, bueno, preparados. En primer lugar, daros las gracias por este rollo estupendo que nos habéis dado, explicándonos un poco primero el volumen, nos habéis dado una visión del volumen con el que se encontraba el Corte Inglés, el problema, la solución o un poco la descripción del Neo 4G o el Neo 4J. Y luego un poco cómo lo habéis hecho, beneficios y todavía los retos que os quedan. Yo estoy agotada de escucharos, no habéis parado. Y de hecho yo tenía una pregunta que preguntan también aquí y la voy a hacer la primera porque viene de parte de Luis. Ya antes había un Luis al que le he dejado sin preguntar y tú, por si acaso eres tú, Luis, que sepas que vas el primero. Te cuelo porque antes no pude hacer tu pregunta. Y Luis os pregunta lo que nos estamos preguntando todos. Y dice, ¿cuánto tiempo y con cuánta gente aproximadamente os costó desarrollar este proyecto? Estamos agotados de escucharos. Esto ha sido un currazo. ¿Quién se anima? Miguel Ángel, Juan Carlos. Pues os comento yo. A ver, en principio, el equipo con el que hemos estado trabajando no es un equipo muy numeroso de personas. Al final, el tiempo de desarrollo y el tiempo que nos habían planificado para llevar a cabo la solución, pues fueron en torno a 4 o 6 meses, ¿vale? Realmente cumplimos las expectativas y la solución sí la tuvimos en ese tiempo. ¿Dónde nos atoramos o dónde tuvimos los mayores problemas? Pues en esto que os he contado. Al final había una serie de puntos que teníamos que resolver y aquel al que mayor nos enfrentamos, pues como siempre, es al sustituir un sistema que ya está funcionando, el poder integrarnos con nuestros clientes actuales. Eso, pues sabéis que en empresas grandes al final es un tema costoso y es un tema que pues, te genera muchos stoppers y que te impide moverte de una forma ágil, ¿vale? Para continuar, digamos, o conseguir aquellas fechas que sí queríamos. Vemos que hay muchísimas preguntas, aquí tenemos mucha plancha, así que de todos modos 4 a 6 meses está muy bien, parece increíble con los volúmenes con los que se maneja el Corte Inglés, ¿no? Estoy segura que Luis, que ha hecho la pregunta, está también sorprendido, ¿no? Está muy bien. Enhorabuena. Seguimos, porque os pregunta Pedro, ¿incluisteis en vuestro caso de estudio otras soluciones de bases de datos orientadas a grafos como Arango Database o Orient Database? Sí, pues... ¿Contestas tú? No, bueno. Sí, sí que se valoraron otro tipo Telegrama, que tengo muchas preguntas. Venga, y nos echas, sí, vamos. Sí, se valoraron otro tipo de base de datos, algunas de las que ha mencionado el asistente. Sí, bien. Sí, bueno, sí. Ya sabes, Pedro. Lourdes os pregunta, aparte de los ahorros en tecnología, ¿habéis obtenido algún beneficio de negocio? Claro. Mejora de las promociones, aumento de ventas, predicción de la demanda, etcétera. Gracias. Sí. Hemos beneficios claros, aparte de la parte tecnológica, que es la que intentamos reflejar aquí. Hemos conseguido vender mejor, contar desde el punto de vista marketingiano o de marketing, hemos conseguido presentar mejor las promociones y desarrollarlas mejor a la hora de contarlas a nuestros clientes. Estupendo. Más preguntas. Os pregunta Ginés, ¿han explorado usarlo en otros procesos de negocio de la compañía? De momento, con esto tenemos bastantes. Lo miraremos más adelante. ¿En qué momento del día? Ginés.
Pero bueno, Ginés, si no se apunta a con vosotros en el equipo. Ahí queda eso. Os pregunta Alexandra, os da la enhorabuena, gran trabajo, enhorabuena por los resultados obtenidos. Por lo que entiendo, los datos y la arquitectura están en cloud. ¿Se ha probado utilizar algún servicio propio de la plataforma cloud? Muchas gracias. Sí, de hecho, no he hecho mucho hincapié por temas de tiempo, pero efectivamente parte de lo que está basada la solución son servicios y no hemos tenido que instalar la parte Java. Eso sí que hemos tenido que hacer pues, toda la parte de máquinas, pero la otra parte hemos usado los servicios de la plataforma para dotar, digamos, de las necesidades que teníamos alrededor del tiempo. Bueno, muchas gracias. Nos queda la última pregunta, que estamos ahí apurando el último minuto. Ignacio os pregunta, que esto es lo que queremos saber todos para este próximo fin de semana. ¿Qué recursos recomendaríais para aprender la filosofía de grafos? Venga. Buena pregunta. Así, una lectura sencilla y rápida, así, para leer en el autobús. Yo para este fin de semana recomendaría que no nos dediquemos a grafos, nos dediquemos a otra cosa. Hay mucho interés en grafos, Juan Carlos, así que dadnos algún recurso, venga. A ver, nosotros para este tema pues estuvimos haciendo una aproximación, estuvimos revisando con uno de nuestros proveedores el hacer toda la parte del diseño de grafo. No hemos trabajado con ninguna literatura para esto. O sea, esto ha sido ahí a capón, básicamente. Hemos tenido proveedores que nos han ayudado en el camino. Ya, me digo, esto es vuestra propia cosecha. Bueno, Ignacio, tendrás que seguir lo que hacen de cerca Miguel Ángel París y Juan Carlos Mondéjar desde el Corte Inglés. Excelente trabajo, ha sido muy enriquecedor, agotador ver cómo habéis trabajado en tan pocos meses y habiendo conseguido sustituir el Legacy por todo lo nuevo y que funcione también y con tanto éxito. Así que vuelvo a decir, como antes he dicho con otro ponente, ahora cada vez que yo vaya al Corte Inglés, y muchos de nuestra audiencia, ya cada vez que hagamos una promoción del Corte Inglés, veremos a Juan Carlos y a Miguel Ángel detrás de todo este montaje y todo lo que hay de trabajo detrás de todas estas 10 millones de referencias del catálogo del Corte Inglés. Felicidades por ese trabajo, a seguir, ánimo, mucho, mucho ánimo. Miguel Ángel París, Juan Carlos Mondéjar del Corte Inglés, muchas gracias por cerrar nuestro primer día en este Big Conference 2020. Thank you so much. I'm sorry, I'm going to vuelvo al inglés. I'm going to go back to English to say goodbye, well, to wrap up this first day at Big Things Conference. We had four fantastic keynotes. Just to summarize what they said, I had one sentence per keynote. We had Brian O'Neill from Designing for Analytics. He mentioned the importance of design, and I summarized it in put a designer in your life. He didn't say that, but I say it as a summary. Put a designer in your company, put a designer in your life. Then we had Mario Bergantinos from Electronic Arts, who gave us the reasons for getting excited about data and their culture of data evangelization. Thank you so much, that was very interesting. Then we had Ross Pérez from Snowflake, who told us the three different types of cloud, the application cloud, the infrastructure cloud, and the data cloud, the third layer, the third cloud. Very interesting. And last but not least, we had Juan Carlos Mondéjar, as you saw, and Miguel Ángel París from El Corte Inglés. And they told us, well, larga vida al grafo, long live the grafo. So it was a fantastic case study of Neo4j, fantastic. Why do I summarize all this, you may be wondering. I saw all the keynotes, what, maybe you did, maybe you didn't. But if you're playing, if you're in our platform, going through the gamification, there's a quiz. We're going to ask you questions, and maybe one of the questions is who was the speaker of the Snowflake speaker. You know the answer is Ross Pérez. Or what was the instrument, the case study that they did at El Corte Inglés? Now you know the answer is Neo4j. So you already got some big points for our final prize that we'll announce on the third day, on Wednesday afternoon at Big Things Conference. We got to the end. This is all we have for you today at the attic, but I hope you enjoyed it as much as I did.
First of all, before I go, I want to say thank you so much to our sponsors, to the exhibitors in our platform, our sponsors who made it possible. There are many of them. You know who you are. You should know who they are as well, because they are in our website and their platform. Big thanks to all of you. And Big Things has not finished yet. We still have the lounge going on. So if you can and you have time, I encourage you to listen to Nuria Oliver, the co-founder and vice president of ELIS. She's going to be talking about data science to fight COVID-19. So don't hesitate. What are you waiting for? Grab a coffee, a tea, and join the lounge for this last keynote, this session for today. After that, we have some music. Yes, this is a party, Cool Killers. So there's music especially for you. You will see, with a special dedication from the Cool Killers band, and some networking, which is the essence, as you know, of Big Things Conference. So network through the platform with our exhibitors, the sponsors, and the guests. What else? Nothing else. We're just almost done. Remember, I have to see you here at the Attic tomorrow at 4:30, 16:45 for a second day at Big Things Conference. Until then, remember, we're talking about technology for good, because any decision that we take has an impact. See you tomorrow. Thank you and goodbye.